Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12:46 minutos de este martes 22 de febrero. Las industrias que están ubicadas en el polígono Los Nogales de Algete no tienen acceso a agua potable. Y es que, bueno, pues el agua del que pueden acceder tiene una serie de problemas, como, fíjense, por ejemplo, alto contenido en arsénico. Desde el grupo municipal Ucina Algete van a llevar al próximo pleno una moción donde solicitan que se sigan los pasos de un convenio que ya comenzaron ellos estando en el equipo de gobierno para generar un convenio con el canal de Isabel II y dar solución a esta problemática. De todo ello vamos a hablar con Carlos Pérez, que es concejal del grupo Ucina Algete. Carlos Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos acerca de esa problemática. Daba yo alguna pincelada, pero vamos a situar al oyente. ¿Qué situación tienen ahora mismo en el polígono Los Nogales de Algete? Pues en cuanto al agua potable, ellos están consumiendo agua de un pozo que el problema que tiene es que pues, tiene un alto contenido en arsénico, como la mayor parte de los pozos que hay en la zona. Uh-huh. Entonces, pues no es recomendable consumir este agua porque a largo plazo pues, puede producir problemas de salud. Bueno, lo que ahora pide Ucina Algete es que se continúen los pasos que iniciaron cuando estaban en el equipo de gobierno. Recordamos que esta legislatura comenzó con Ucina Algete dentro de ese equipo de gobierno. Ahora ya bueno, pues salieron del mismo. Pero, ¿hasta qué punto se llevó ese convenio cuando estaban, por ejemplo, usted como concejal de infraestructuras? Pues solicitó al canal de Isabel II el correspondiente borrador y bueno, pues se obtuvo de su parte, en el cual pues simplemente estipulaba que el costo de los estudios técnicos que tiene que hacer el canal pues tiene un costo de unos 5.000 euros y que bueno, pues ese costo, si finalmente ellos hacían un estudio y nunca se desarrollaba la red, pues alguien tendría que asumirlo. Pero bueno, el convenio no llegó y se mandó a la Secretaría Municipal para que se informase, para llevarlo a pleno, y bueno, pues no tengo constancia de que haya llegado al pleno todavía, ya ha pasado más de un año. Esos 5.000 euros serían simplemente para hacer el estudio, ¿no?, de cómo reparar esa situación, y después, si se desarrollase, bueno, pues los trabajos y obras necesarias para dar respuesta y para dar ese acceso al agua potable a las industrias situadas en ese polígono Los Nogales, ¿quién asumiría ese coste? Pues los beneficiarios, que en este caso son los industriales que están allí, como ha sucedido en el polígono Río de Janeiro. Se calcula, una vez que se sabe el costo total de la obra, pues se repercute en el recibo del agua de esas personas que se benefician pues durante a lo mejor 20 o 30 años, de forma que realmente es un pequeño suplemento, que bueno, que es un poco la fórmula que en general emplea el canal de Isabel II para hacer las obras y financiarlas. Me comentaba que esto se ha hecho en un polígono cercano, en el de Río de Janeiro. Sí. ¿Cuándo se llevó a cabo en ese polígono y por qué no se ha avanzado en este vecino? Pues se llevó a cabo precisamente a comienzos de esta legislatura y, de hecho, pues conforme las infraestructuras se iban desarrollando, los industriales se iban ya contratando con el canal y, bueno, pues no se ha desarrollado en este polígono porque, pues digamos, es un poco el ayuntamiento el que tiene que un poco solicitar al canal que realice todas las gestiones, que son unas gestiones un poco complicadas porque a veces hay diferentes comunidades de propietarios, entonces hay que reunirlas, hay que hacer que acepten también firmar este convenio, luego la gente, los industriales tienen que darse de alta porque si no, digamos, hay poco consumo de agua. Y entonces, bueno, pues todo, digamos, un trabajo que el canal en principio no hace de oficio, hay que ir un poco detrás de él para intentar que lo desarrolle. Bueno, además de no ser agua potable, de ser ese agua de pozo con alto contenido en arsénico, creo que también sufren reiteradas averías, ¿no?, en lo que es la red de sí, bueno, el mal estado de la red. Ya tiene muchos años, trata un poco de cuando se hizo el polígono y lógicamente tiene pérdidas de agua y bueno, pues produce de vez en cuando también pues a lo mejor el pozo chagota y hay que profundizar más y bueno, pues no solamente tiene averías y se está consumiendo agua con arsénico, sino que además los acuíferos subterráneos se están un poco vaciando y bueno, es un patrimonio que hemos heredado de miles de años de acumulación de agua en el subsuelo, pues que si lo consumimos, pues evidentemente no se repone a la misma velocidad y pues poco a poco lo vamos agotando. Uh-huh.
quienes sufren, pero también quienes tendrían que costear esta nueva infraestructura, estas obras, etcétera, son, como decimos, los beneficiarios, que en este caso son las industrias ubicadas en ese polígono Los Nogales. Desde Ucina, el GT ha mantenido reuniones con ellos. ¿Qué le trasladan? Sí, nosotros nos reunimos con ellos tanto cuando estábamos ejerciendo, en este caso yo, la concejal de infraestructuras como concejal delegado, y con posterioridad nos hemos reunido con ellos porque nos venían reivindicando que este asunto no ha avanzado, y aparte tienen una serie de quejas, pues porque en el polígono, desde que entienden que la policía municipal no patrulla lo suficiente y se han producido algunos robos, y que la empresa un poco que da servicios, que es Geseral, pues tampoco realiza las reparaciones de las calzadas que hay, de las aceras, se acumula los escombros y los voluminosos que algunas personas dejan en las calles. Entonces, bueno, pues entienden que en general el ayuntamiento actualmente no está prestando un servicio suficiente y adecuado en la calle del polígono. Claro, todo esto repercutirá también en sus negocios, ¿no? En sus negociados, es decir, el poder realizar allí su función. Sí, sí, realmente repercute negativamente por dos cuestiones. La primera, porque a lo mejor muchas empresas tienen una nave donde producen una actividad, y otra donde a lo mejor tienen almacén y necesitan estar moviendo la mercancía de un lugar a otro, y si la calle está mal, pues la mueven muy malamente. Los camiones que también llegan pues tienen que sortear muchos baches, y aparte, en general, pues da muy mala imagen al polígono. Entonces, cuando una empresa está buscando ubicarse en esta zona, si lo que ve es un polígono abandonado, con las aceras en mal estado, con las calles por las que se dificulta circular, pues a lo mejor busca otro polígono alternativo y, digamos, perdemos esa industria. Uh-huh. Bueno, UCIN va a llevar este tema a pleno a través de esa moción, pero no sé si ya han tenido ocasión de preguntar cómo va el tema al actual equipo de gobierno. Hay una reunión que se realiza previamente al pleno, uh-huh, la que se expone un poco las mociones, y en principio pues los diferentes grupos manifiestan si van a apoyar o no la moción, y por lo general todos se abstienen y no dicen nada hasta el día del pleno. Con lo cual entendemos que no sabemos qué van a opinar. Yo entiendo que lo apoyarán, quizás pidan algún matiz, un poco en el sentido de justificar que la policía sí que patrulla por allí, o que sí que se realizan algún tipo de actuaciones de limpieza, bueno, pero entiendo que sí, que finalmente lo apoyarán, porque es algo un poco de justicia y que no supone un costo para nadie, porque al final esos 5.000 euros lo acaban pagando los beneficiarios de la red. No supone un costo para ellos, pero bueno, que están pagando, digamos, financiando su propia red. Es decir, solamente en el supuesto de que no se haga nunca nada, hay que pagar esos 5.000 euros. Por último, ¿cuándo es el pleno? ¿Cuándo se sabrá? Pues es este jueves, o sea, es pasado mañana, o sea, que se sabrá pronto. Bueno, pues estaremos atentos también a la resolución de esa moción. Pues Carlos Pérez, concejal de UCIN Algt, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos hablado de esta problemática. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias, hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.